wanna sleep. Graso, me pillas ya justo aquí ya con el micro a punto de caramelo, que tenemos esto a reventar, ya llega toda la gente, han sido súper puntuales y bueno, estamos acostumbrados ya a estos saraos, pero siempre tienes ese gusaño en el cuerpo. Ergaer es una empresa con más de 20 años y es un producto natural y exquisito. Yo creo que es más sentimiento que una fábrica, que una morcilla. Yo creo que es más el sentimiento y la emoción que yo siento al ir allí ahora. Orgullosísimos de ella, hija. Igual que de ella que de Raúl, de los dos. Porque son nuestros sucesores y van superando lo que nosotros, con mucho esfuerzo, hicimos en su día, hija. Significa el nombre de mis hijas, hermanas García Hernández, que a lo mejor mucha gente no sabe lo que es el Gael. Un orgullo que lo que han creado mis padres haya llegado donde está llegando. Lo mejor que tenemos hoy por hoy es el equipo que tenemos en la fábrica. Gracias a ellos nos permite hacer todo esto, nos permite avanzar un poco más sin querer, buscar otras nuevas metas. Ergaer para mí es mi vida. Es algo que he vivido desde que era bien pequeña, por lo que han luchado mis padres desde siempre. Para este caso hemos hecho unos tomates cherry que están rellenos de morcilla, del paté de morcilla que tiene Ergaer, envuelto en un velo de pimiento del piquillo y luego, bueno, para poner el rabillo del tomate con fondant verde. Pues estamos elaborando un bombón de chocolate negro y farinato. Y ahora lo que estamos haciendo es boleando y bañándolo en cacao en polvo y en sésamo. Nos hemos atrevido con un risotto de boletus. Va a llevar unas pelotitas de farinato, ¿vale?, que hemos empanado y hemos frito. Hemos hecho un aceite de farinato, se lo hemos incorporado al malto sec y luego ya, bueno, pues es combinación de sabor. Hemos preparado una bolita de morcilla que va empanada en quicos y lleva un chutney de pimiento del piquillo. Fritita para que el quico se infle, para que quede crujientito y después pues el contraste que tiene el pimiento del piquillo con la acidez y el dulzor que tiene el chutney, pues le va a ir muy bien. Bueno, de la morcilla, más bien. Estos cocineros que hoy, chef, que están aquí colaborando con Raúl para hacer más grande esa morcilla y ese farinato, son ni más ni menos que el resultado de haberles ayudado a ellos también a elaborar y a crear con nuestros productos, ¿no? Familia Ergaer, si os quiere. Creo que es el sentimiento más guay que se puede hacer, ¿no?, para un amigo, ¿no? Y un beso. Que da la casualidad que yo a Raúl lo conozco de toda la vida. Su suegro, Pedro, es de mi mismo pueblo, entonces es quinto con mi padre. Y quieras que no, pues tengo un vínculo con ellos muy especial. Ergaer, para mí, es una empresa que defiende mucho el producto del que estamos hablando. Y aparte de eso, bueno, pues es calidad. Ergaer, pues es una empresa amiga que está en el día a día ayudándonos, pendiente de los clientes, con muy buen producto. Bueno, pues Ergaer para mí, si lo tuviera que definir en una palabra, seguramente fuera pasión, porque ellos le ponen toda la pasión del mundo en todo lo que hacen. O sea, pasión desde Vega la pequeñita, que le encanta la empresa directamente, hasta evidentemente toda la gente que fue el germen que dio lugar a esta gran empresa. Y desde luego, claro, Raúl y Gemma, evidentemente, que son los que día a día luchan por una... pues por una empresa que se ha hecho un hueco enorme, tanto en Salamanca como fuera de Salamanca. Que son como nuestros colegas, nuestros amigos de hace mucho tiempo.
vamos juntos a muchas partes, entonces Raúl y Gemma para nosotros pues son más que amigos, no sé cómo te lo podría describir, pero hay algo especial que nos une desde siempre. En dos palabras, pues Farinato y morcilla, está claro. Os deseo todo lo mejor del mundo, felicidades y que sean otros 20, no otros 60 más. Y bueno, para nosotros además de un gran proveedor es un amigo, familia. Por supuesto, que sigan haciendo las cosas tan bien y a por otros 100 más. Ergaer es para mí ya casi una familia. Además, Gema es la madrina de mi hija y bueno, nosotros estamos muy contentos de que celebren estos 20 años y que hagan otros 20 más como mínimo. La verdad es que estamos todos muy emocionados porque ellos no son clientes de Aldente, son parte de Aldente, son parte de nosotros, son nuestros amigos. Y estamos tan contentos y tan emocionados como vosotros. Qué grande poderlo vivir con vosotros. Os quiero dar mi más sincera enhorabuena y veréis todas y todos los mensajes tan bonitos que os ha dejado la gente, todo lo que os quieren y todo lo que valoran vuestro producto. ¡Vente a freír morcillas!